A las 9:39, continúa el rumbo de la mañana aquí. Este es el rumbo del país. Y tenemos el placer de recibir hoy al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que lo es el doctor Orlando Jorge Mera. Buenos días, ministro. Bienvenido. Buenos días, Domingo. Un saludo a todos ustedes. Mucho gusto de compartir con ustedes en la mañana de hoy. Muchísimas gracias por aceptar la invitación aquí al Rumbo de la Mañana. Con usted siempre sabemos que tenemos muchísimos temas, pero como vegana tengo que hacerle la primera pregunta. Mi Loma Miranda, ministro, no me diga que vamos a tener que salir a pelear otra vez por ella. No, yo pienso que no. Yo pienso que tenemos que entender los procesos y entender cómo se deben tramitar las solicitudes que hacen los ciudadanos, en este caso las empresas. Entonces, la empresa Falcondo ha hecho una solicitud y lo que hay es que darle el tratamiento que corresponda, en el sentido de que esa solicitud se recibe aquí en el ministerio y se entregan unos términos de referencia para que ellos puedan hacer la presentación del estudio que van a hacer. Y entonces eso entra en un proceso de transparencia. Luego hay una serie de vistas públicas que se hacen, a lo cual están invitados todas las personas que tengan algún tipo de interés sobre este particular. Y finalmente se toma la decisión que corresponda. Yo estoy consciente de la situación social, de la situación de que en el Senado de la República ha cursado un proyecto sobre el particular. Y estamos conscientes de todo eso. Lo que quiero decirle es que no podemos poner las carretas delante de los bueyes, pero estamos conscientes de la importancia y la trascendencia que tiene ese lugar para la República Dominicana. Ministro, qué bueno que usted lo dice así, pero yo le recuerdo que hay tres sentencias, incluyendo una del Constitucional, correcto, donde precisamente salvaguarda ese bioma, ese patrimonio. El otro aspecto, correcto, es, mire, yo quiero felicitarle de corazón, porque usted ha encontrado un desastre en este país. Por eso yo le felicito públicamente. Fue un desastre, sembrando aguacate en los parques nacionales, dando permiso para intervenir áreas protegidas, sembrando permiso para extraer hasta materiales de construcción de montañas en Baiguate. La Vega está destrozada. Una locura. Pero hay una deuda muy grande, Orlando. Usted visitó recientemente Loma Novillero y ahí hay, y se lo voy a decir de forma clara y directa, ahí hay unos dirigentes del PRM invadiendo esa zona. Es un lugar que usted se quedó asombrado de la belleza, de la foresta. Y ahí hay gente que hablando de asentamiento, ministro. ¿Por qué no se frena eso de una vez y por todas, incluso por la fuerza, como la ley manda? Mire, Ricardo, usted sabe que efectivamente estuve allá en Loma Novillero y le agradezco muchísimo a usted que nos sirviera como ente coordinador de esa visita. Y allí conocimos a varias personas muy importantes desde el punto de vista de protección al medio ambiente. Le voy a reiterar aquí lo que he dicho en otras oportunidades. Es necesario hacer un co-manejo de Loma Novillero para integrar a esos sectores que protegen este lugar, para entonces darle el carácter aquí en términos de la estructura de medio ambiente y poder estar en condiciones de tener vigilancia, de tener una estructura que permita la protección de ese lugar. Ahora bien, tengo que decirle a usted lo que he dicho en otras oportunidades. Desafortunadamente, algunas personas entienden que por ser miembros de un partido político, no importa del que sea, pueden hacer actividades al margen de la ley. Y eso nosotros no lo vamos a permitir. Sea quien sea, llámese como se llame, pertenezca o no a un partido político, esté o no en el poder, sea senador, sea alcalde, sea diputado, no lo vamos a permitir. Entonces, le debo decir a usted lo siguiente.
ahí nosotros instrumentamos un expediente contra un doctor que se hace alarde de prepotencia y alarde de relaciones con dirigentes del Partido Revolucionario Moderno. Nosotros lo sometimos a la acción de la justicia. Para mi sorpresa, la Fiscalía de Medio Ambiente de San Cristóbal optó por una opción a la cual nosotros no estamos de acuerdo. Pero lo más grave es esto, es que a pesar del acuerdo, entre comillas, que él llegó con la Fiscalía, nuevamente lo ha violentado y lo ha violado. Se metió entonces, otra vez la zona a intervenir. Entonces nosotros vamos a accionar y vamos otra vez a volver a instrumentar ahora un expediente por reincidencia. Ahora bien, debo señalarle que en adición a él, a ese doctor, hay dos personas que ya tenemos los documentos y ya tenemos las pruebas, como son las personas Armando Recio Doñé y Juan Carlos Rodríguez, que fueron los últimos que en estos días, hace 2 o 3 días, también hicieron una acción ilegal en Loma Novillero. Y le informo a usted lo siguiente. Desde ayer, esas personas ya las tenemos ubicadas, ya las tenemos identificadas y hoy están siendo sometidos a la acción de la justicia. Porque no vamos a permitir, repito, no vamos a permitir ninguna acción que vulnere lo que son las áreas protegidas y lo más importante, el recurso agua que tanta falta le hace a República Dominicana. Bien, Orlando, hay un desafío en la institucionalidad dominicana, que la institucionalidad es de forma, pero en el fondo no se respeta. Suba la voz, don Fafa. Tú tienes la responsabilidad de un área que todo el mundo valora lo que representa el medio ambiente. Y hay una batalla por repartírselo. Hay un ingrediente. Quieren autorizarse para que una compañía que explota el negocio del oro pueda extender en el territorio la búsqueda de más fuentes, pero en Monte Plata. La gente está haciendo resistencia para que no lleguen allá ni se legalice eso. Yo he dicho que hay una opción alternativa a ese problema de darle más libertad para que exploten el territorio, que es el oro ha subido de precio, de 400 está en $2,000 la onza y va a subir a 10,000. Que el gobierno tiene un chance que obligar a reformular la participación en el negocio y no autorizar la expansión como lo está haciendo ahora. ¿Qué tú crees de esa defensa del medio ambiente? Claro, don Fafa, mire. Lo primero es que no lo había tenido la oportunidad de felicitarle con motivo de la condecoración que recientemente recibió y recibe usted mi reconocimiento y mi respeto y admiración. Por otro lado, con relación a su pregunta, usted sabe que esta institución en la que estoy, tengo que tener mucho cuidado en la forma en que me expreso, porque hay situaciones como esta en la que todavía el Ministerio de Medio Ambiente no ha recibido ninguna solicitud relacionada con extensión en Yamasá. Ahora, le digo a usted esto. Yo estuve en Yamasá y yo estuve muy, muy cerca de Cotuí, de Sánchez Ramírez, muy, muy cerca. Caminé más de 10 kilómetros y pude apreciar que Yamasá tiene una extraordinaria capacidad para el cultivo del cacao orgánico y que nosotros tenemos que defender y tenemos que proteger. Entonces, le digo a usted que estamos conscientes de la importancia que tiene Yamasá y nosotros estamos haciendo lo que tenemos que hacer con el Ministerio de Energía y Minas y haciéndole ver desde mi punto de vista otras opciones y otras alternativas que se tienen para evitar que se haga una extensión ahí en Yamasá. Entonces, estamos trabajando en ello y oportunamente haremos las publicaciones oficiales. Bien.
Domingo. Gracias. Conversamos con el ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera. Qué bueno tenerte por esta plataforma, Orlando. Me gustaría referirme a un estudio que realizaran organizaciones internacionales y que da cuenta de que en 10 años República Dominicana aumentó su cobertura boscosa de 46 a 51%. A partir de ese estudio, ¿cuál es la realidad en este momento? Porque el estudio data del 2005 al 2015. En este momento, ¿cuál es la realidad de medio ambiente y recursos naturales de la República Dominicana y particularmente de su zona boscosa? Mira, es una pregunta muy interesante. Nosotros estamos trabajando para tener con certeza la actual porcentaje de estructura boscosa en el país. Ha habido muchos estudios, pero esos estudios a veces toman solo en cuenta la capacidad boscosa en áreas de protección, no toman en cuenta los bosques de árboles de fruta, no toman en cuenta otros tipos de iniciativas que se han tomado. Entonces, lo que te puedo decir es que pienso que la cobertura boscosa del país debe estar rondando al día de hoy entre un 38 a un 45% en República Dominicana. Se ha hecho un buen trabajo, pero necesitamos fortalecer nuestra presencia de bosques, sobre todo en la zona fronteriza de República Dominicana, que reclama de mayor presencia, y estamos trabajando en ello. Orlando, yo estoy abogando porque los ministros privilegien el hecho de rendir cuentas, de decir lo que encontraron. Aquí hay con la política del medio ambiente mucha crítica. Habría base para que tú puedas informar qué tú encontraste en el respeto y violación de la ley de medio ambiente, que la gente sepa realmente cuál era la situación que te precedió a ti. Bueno, yo pienso que Ricardo Nieves lo resumió muy bien al inicio. O sea, realmente este ministerio estaba en una situación muy... Bueno, imagínate, un ministerio sembrando aguacate en un área protegida, en el único bosque húmedo que tiene la región sur entera. Es increíble. Le voy a decir una cosa que Orlando debe saberlo, y si no lo sabe el país. Tiene 3 querellas depositadas el ministro pasado de Medio Ambiente. 3 querellas. Y ya yo sé que lo citaron una vez. Eso es lo que me preocupa. No podemos ser indiferentes. Hay que hacer que rindan cuenta y paguen su conducta. Lo que quería decir es que este ministerio estaba en muy mala posición ante la opinión pública. Y nosotros en casi 6 meses hemos relanzado este ministerio con una actitud de firme aplicación y respeto de la ley en todo el territorio nacional. Hemos hecho lo que nunca se había hecho, sometimientos a la acción de la justicia a quienes vulneran, violentan el medio ambiente en República Dominicana. Y lógicamente tenemos 3 situaciones que estamos ya estructurando todo lo que tiene que ver con la acción que vamos a tomar, y me refiero a Valle Nuevo, tanto en el lado norte como en el lado sur. ¿Hay respuesta para eso? Claro, claro que sí. Estamos terminando el plan que vamos a presentarle al país, porque se trata de lugares, Ricardo, donde hay temas de carácter social, sí, otros de carácter político, y entonces tenemos que tomar todos esos elementos para presentar una solución integral. Y por otro lado, también Sierra de Bauruco necesita también una acción de este ministerio, y estamos trabajando en ello. Y por otra parte, es complejo el de Bauruco. Sí, es todo. Es que todo. 40.000 tareas de aguacate, no 2, ni 3, ni 4. Sí, 40.000 sembró el verdugo ahí. 40.000 tareas de incluyendo aguacate. Incluyendo secar un río, secó un río, mulito. Orlando, última pregunta de mi parte. ¿Qué va a pasar con las extracciones de los ríos
Si nosotros tenemos la cola de la presa llena de materiales, ¿por qué tenemos que permitir la destrucción de nuestras fuentes de agua, de los ríos? Si las colas de la presa están llenas de materiales. Muy, muy buena pregunta, Ricardo. Pero permíteme para concluir la anterior. Y el otro caso son los haitises, donde hay una presencia de conuquismo. Ah, los haitises. No, sí, los haitises, pero no, no en una dimensión exagerada. Hay presencia de conuquismo y estaremos trabajando en ese sector. Ahora bien, con respecto a tu pregunta, ciertamente, ciertamente, te puedo informar y les puedo adelantar que ya tenemos listas una serie de decisiones, tanto con intervenciones en ríos importantes del país, que vamos a intervenirlos, y por otra parte, estamos normalizando y regularizando y actualizando todo lo relativo a las granceras en República Dominicana, que efectivamente muchas de ellas hacen una actividad no santa, no correcta, como debe ser. Entonces, bien, así como nosotros hicimos una resolución relacionada con el ganado en las montañas, así también estaremos trabajando estos temas, y antes de terminar el mes ya esas resoluciones estarán públicas y vamos entonces a iniciar un proceso de concientización sobre lo que vamos a hacer. Pero definitivamente el déficit de protección del medio ambiente que por tantos años ha tenido la República Dominicana, llegó el momento de pararlo y estamos en ese proceso de recuperar ese déficit. Claro, hemos tenido que convertirnos desafortunadamente en policía ambiental y hemos tenido que convertirnos en fuerza de choque ante algunas actitudes desaprensivas de dominicanos. Pero lo importante es que ya medio ambiente tiene un doliente en República Dominicana y ese doliente, que es este ministerio, responde también a los llamados de los ciudadanos a través de las redes sociales, con lo cual tenemos una capacidad de estar presente en todo el país. Ministro, bien, Orlando, una buena respuesta a la vida. Ministro, tenemos la oportunidad de dar el salto cualitativo, cuantitativo, el salto de la teoría a la práctica con la ley de residuos sólidos recién aprobada, que nos ha costado muchas pestañas a muchos. Vamos a esperar que se incendie Duquesa otra vez, que se incendien los otros vertederos para poder realmente empezar a aplicar una ley que es lo más avanzado que ha podido salir en República Dominicana. ¿En qué estamos con esa ley? Por supuesto que no. Lo primero es lo siguiente. Yo me vine a enterar que el Ministerio de Medio Ambiente es parte de la administración del vertedero Duquesa ya a los pocos días de estar aquí en este ministerio. Y puedo decirte que al momento la situación está bastante controlada en Duquesa, afortunadamente. Por supuesto, estamos trabajando en lo que se conoce como el cierre técnico de Duquesa para pasar luego a otro nivel. El cierre técnico es un proceso que puede tomar 5 o 6 años. Ahora bien, el presidente de la República, Luis Abinader, me autorizó a buscar 2 inmuebles, uno en Santo Domingo Oeste y otro en Santo Domingo Este, para instalar ahí vertederos con la última tecnología para ir descongestionando Duquesa y comenzar entonces el proceso para que Santo Domingo Este ya tenga su propio vertedero y esté en condiciones, un vertedero que va a ser bajo la última tecnología y también a cielo cerrado, y también Santo Domingo Oeste. De igual manera, les informo que la ley de residuos sólidos nos otorga la facultad al Ministerio de Medio Ambiente de ser la entidad rectora de esa área. Y estamos trabajando, la ley nos otorga un plazo de 6 meses. Ese plazo vence ahora en el mes de abril y estamos actualmente en un proceso de consultas públicas de lo que será el reglamento que emitiremos, el cual es de vital importancia y previo a la implementación de la ley de residuos sólidos. Por lo tanto, hay cosas que uno viene trabajando sin hacer mucho ruido, pero son temas que igualmente son de vital importancia. Ministro, gracias. Mire, yo también me identifico con eso que usted está anunciándole al país.
y me identifico con esa actitud, al igual que lo hace Ricardo Nieves. Ha hecho un buen trabajo y además va donde lo llaman, honestamente, escucha, antes nadie escuchaba y como dice Domingo, nos identificamos, cuente con nuestro apoyo siempre, que usted aplique la ley sin miramiento y que defienda el patrimonio ecológico del país, cuente con nuestro respaldo. Muchas gracias. Eso que está contándole al país ahora llena a uno de esperanza, incluyendo a un escéptico como yo. Que yo no aterciopelo jamás. Gracias por compartir con nosotros. Muchas gracias.